gente, soy Carla y os voy a traer al canal South Park, Retaguardia en Peligro, creo que es. O sea, lo jugué hace tiempo, muy poquito, me parece un juegazo. Y si veo que es bastante apoyado, pues lo hago miniserie del canal. Pero la verdad que a mí me encanta, me parece súper, súper, súper divertido, os lo juro. Jugar, es que... No sé, me encanta South Park, tío, me encanta. Y el juego está bastante, bastante bien, aunque obviamente pues tiene humor de South Park. La gente que no le guste South Park, pues no le va a gustar este juego, obviamente. Pero es un juegazo. Yo lo estoy jugando en la Nintendo Switch, como todos los juegos. Creo que también está en Play y en Xbox y en PC. Incluidos los basados en personajes reales, son completamente falsos, creo que ponía. Avisan de que nadie se ofenda, de que nadie se sienta mal. Ay, qué juegazo, tío. Qué jato más feo. ¿En qué se ha convertido esta ciudad? Eric, antes había leyes, justicia, ya no. El crimen está desatado. Hay gatos desaparecidos y los ciudadanos sufren acoso. Oh, ¿eh? ¿Quién ha cagado en mi porche? ¿Qué está pasando? Se suponía que teníamos que proteger a aquellos que no podían protegerse por sí mismos. ¡Bájate de mi coche, gilipollas! Ahora los superhéroes tienen diferencias políticas. Somos dos bandos en guerra. Pero la guerra no va a salvar la ciudad. La única posibilidad es viajar en el tiempo. La mitología habla de una época pasada. Cuando un nuevo rey unió un reino dividido con una poderosa vara. No lo probé. La vara de la verdad, creo. Hola, cariño. ¡Cállate, mamá! No hay tiempo que perder. Tengo que volver. Cambiar el presente, si puedo. Y encontrar al gato. Y si lo consigo, quizá pueda cambiar lo que nos ha ocurrido. A todos nosotros. South Park. Fractured Bad Ball. Retaguardia en peligro. ¡Oh! ¡Que me elijo ya! ¡Pelo! ¡Uf! Elegir dificultad. ¡Que va según mi color de piel! Lo voy a poner normal. O sea, normal no. No te preocupes, esto no afecta al combate. Tan solo a todos los demás apartados de tu vida. Pongo así. Muy difícil. No. Venga, así, tal como viene. Crear. O sea, qué cabrones, si eres negro, lo tienes más difícil, ¿no? Qué cabrones. ¡Nos atacan los moriscos! ¡Están por todas partes! ¡Que no lleguen a la base! ¡Es demasiado tarde! ¡Han tomado el castillo Koopa! ¡Ah! ¡Dios! ¡Han capturado la base! ¡Hay que detenerlos! ¡A por los moriscos! ¡Sus armaduras son demasiado resistentes! ¡Llevan cascos de bici! ¿Dónde está el rey? ¡Soy yo el rey! ¡Estoy cagando! ¿Qué? ¿Qué tengo que hacer? Concentra tu poder. ¿Qué tengo que hacer? Vale. No sé cuál es, este es el otro. ¿Qué cojones? ¡Empezamos bien el juego! Maestro de mierda. ¿Puedo abrir todo? ¿Y la basura? No, no me deja.
Deberíamos alegrarnos de que haya hecho amigos tan rápido. Vinimos a ocultarnos. Más amigos solo suponen más problemas. Estás paranoico. Tienes que dejar ya esa mierda. Te está cambiando. ¿Que la deje? Es lo único que me permite abstraerme de tus mierdas. Oh, hola, mocoso. No te había visto. Tus amigos están abajo, chaval. ¡Sal a jugar! Vale, voy a entrar aquí. ¿What? Chocolate, ¿no? Sí. Yo creo, vale, ya paso de mirar otra vez. ¿Cajón? Vale, estoy cogiendo cosas. Ok, me he dado cuenta que solamente puedo abrir lo que tienen en dorado. Sí, efectivamente. Vale, pues aquí también. Aquí también. No sé esto si en un futuro me puede servir o no me puede servir. No tengo ni idea. Vamos para abajo. Y mi madre está llorando. Yo voy a ver qué le pasa, ¿no? Bueno, ya de paso voy cotillando cosas. ¿Qué te pasa, señora? Bueno, mami no está llorando, cariño. Solo se me ha metido algo en el ojo. Sí, sí. Hasta luego, señora. Me voy a jugar con mis amigos, que se está liando afuera. Están buscando al rey. ¡Mi señor! ¡Los sucios moriscos intentan apoderarse del castillo Koopa! ¡Venid a luchar, mi señor! ¡Soy vuestra esperanza! ¡Vamos, vamos, vamos! Se va a liar. ¡Eh! ¡Mi señor! ¡Vamos, colega! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Puedo abrir el garaje? No. ¡Vamos! Ah, te mudas al pueblo y te conviertes en rey sin más. Lo que eres es una nenaza. ¿Me dejas pasar? Aquí está ese morisco, mi rey. ¡Ah! Eso toma, no puñetazo. Es tiempo para hablaros así. Ah, ya. No me acuerdo de nada. Es que literalmente yo creo que no llegué ni a ti. ¡Vamos, mi rey! ¡Dadles una lección, mi señor! Ve para seleccionar tu poder. Ah, para usar tu poder. Sí que les doy. Los poderes que repelen pueden causar daño adicional al estrellar a los enemigos contra otros enemigos, aliados u objetos. Vale, reventa ese ya, ¿eh? A ver si te gusta esto, rey. Madre mía. ¡Dadles fuerte esta vez, Alteza! Ahora que lo pienso. Siendo South Park, no se puede elegir mujer porque no puede ser no reina podemos. O como ¡preparad los guardianes de la corte! ¡Capaz, Guaya, eh! ¿Has visto eso? ¡El rey es increíble! ¡Sus poderes no tienen parangón! ¡A ti te meto! ¡Toma, puñetas! ¡No podrás con todos! ¡Sí, fuera de aquí! ¡No les hagáis caso, rey! ¡Vapuleadlos! ¡Venga, golpéalo! Atacar primero a un enemigo consigues ventaja de combate, lo que te concede el primer turno. Al ver el orden de los turnos completos de combate, échale un vistazo a la línea temporal en la parte inferior derecha de la pantalla. Distintos poderes pueden afectar a áreas diferentes de la cuadrícula de combate. Puedes previsualizar el alcance de un poder mirando el diagrama bajo su icono. ¿Pero qué? ¡Yo iba primero! ¡No, el rey tiene ventaja de combate! ¡Él va primero! Griega, tengo un ataque. ¡Ah, que me tiró un pedo en su cara! ¡Su rey es muy poderoso! ¡Ay, qué espanto! No pasa nada, son los malos. ¡Verdad! ¡Vamos, rey! Me he reventado. ¡No podrás con los moriscos! ¡Lo puedo usar otra vez! Podéis recargar el trasero, mi rey, pero podéis dar puñetazos. ¡Joder! No lo tendría que haber usado, entonces. ¡Fuera! ¡Dadles caña, Alteza! Ha sido un puto asco, pero no basta para derrotarnos. ¡Ah, joder! ¿Aún sigue vivo? No podrás contra todos nosotros. Definitivamente creo que voy a morir. Bueno. Los guardianes de vale, la murieron los son dos. Amenazas. ¡Callar! Puñetazo para ti. Le mato ya, ¿no?
Pude contra tres. De locos, tío, de locos. Tenemos que entrar en la casa de Carmen. ¡Apartaos o morid! ¡Vamos a tirar la puerta! ¡No puedes! ¿Ah, sí? ¿Por qué no? Porque a partir de aquí todo es lava. ¿Estás de coña, colega? ¿Todo eso es lava? Sí, a partir de aquí es todo lava. No se puede cruzar. ¡Mierda! Venga, vamos dentro. No podemos. De aquí en adelante todo es lava. Eso no es justo. ¿Qué hacemos, mi rey? ¿Qué hacéis ahora? ¡Morir! ¡Liberad al dragón! De cartón, tío. Yo de pequeña nunca he jugado así. Ojalá. ¿Un dragón? Ahora sí, estamos jodidos. ¡No! ¡Nuestro rey lo logrará! Venga, pues déjame reventarles. ¡Es el rugido del dragón! Los enemigos pueden intentar atacarte mientras exploras. Los enemigos obtienen automáticamente el primer turno del combate si te tienen en una emboscada. ¡Está cabreado! ¡Anda! A que me tire un pedo que te dejo, vamos. Le voy a dar un puñetazo, no me apetece liarme a puñetazos. Ah, bueno, y murió. Nuestro reino se inmuta ante tal nimiedad. Venga, vamos. ¡Listo, soplo de fuego! No. Los cuadrados a rayas indican la zona de daño de un ataque inminente. Muévete a un cuadrado seguro para evitar el impacto. ¡Apartaos del soplo de fuego! No termines el turno donde te vaya, ¿no? Vale. Fin del turno, pero bueno, al menos no me da. No me pega él, pero... ¡Nuestro rey es invencible! ¡El rey lo ha esquivado! ¡Ah, joder! ¡Toma! Y mataron a uno de los suyos. Pues si tenéis ese soplo de fuego, nuestro rey usará su martillo. ¡No podéis parar al rey! ¡Coche! ¡Coche! Y me pongo a whatsappear con el móvil. ¡Fuera de la carretera, malditos niños! ¡Despejado! Y me pongo con el móvil. Bueno, a ver, ¿dónde estábamos? Que te iba a reventar, ¿no? Como iba diciendo, no podéis parar, vale, al rey, es todopoderoso. ¿Y eso? ¡Menudo golpe! ¡Ah, mierda! ¡Mata dragones! Ya soy rey del Ñordo, ¿no? Y mata dragones. Ni tan mal. ¡Ay, Dios! ¡Ha derrotado al dragón! ¡Imposible! ¡Ese niño es alucinante! Pulsa Y para dar puñetazos a objetos agrietados. ¡Vaya! ¿Has visto eso? ¡El rey es increíble! Quizás se pueda entrar por el garaje, mi señor. Si hay una senda a través, vale, del garaje, objetos. El rey la encontrará. Sí, solo el rey puede descubrir el camino secreto por el garaje. Eso sí hay uno, claro. ¿Por qué no me solo deja... el rey con su fuerza y sabiduría infinitas puede atravesar esta barrera infranqueable. El rey gilipollas es un guerrero muy habilidoso. ¿Habéis visto cómo ha movido esa escalera y la ha usado para trepar? En verdad se trata del rey más poderoso de todos los reinos. La leche es increíble. De locos, hablabardo, tío. ¿Qué ha ocurrido con la vara de la verdad? El mago la lanzó al océano. ¡Mentira! ¡Sentiréis la ira de los moriscos! ¡Soltadlo, paganos! ¡Liberad al bardo! ¡Tendréis que enfrentaros al rey! ¡El rey! Dicen que puede matar un dragón con un solo golpe. ¡Así es! Y si no... Un momento. Esto... ¿Dónde está el mago? Creía que estaba con vosotros. No, recibimos una señal para ayudarlo. ¡El mago! Amo a Eric, tío. ¡Ha desaparecido! Me llamo Mapache y vengo del futuro. Tío, dijiste que ya no íbamos a jugar a esto. Cada uno por su lado, no hay rumbo. Este es el rumbo. En mi época hay una enorme oleada de crímenes y gatos perdidos. Mi única esperanza es unir al equipo. No puedes cambiar de juego tan... ¿Dónde está la vara de la verdad? ¡Cállate, Kevin! Esto no va de un estúpido palo. Hay un gato en peligro y es la clave para encontrar el nuevo sindicato del crimen de la ciudad. En el futuro. ¿Sindicato del crimen? Suena fuerte para Mapache y amigos. ¿Y qué esperas, Clyde? Que los putos colegas de la libertad encuentren el gato, consigan los $100 de recompensa y haga más famosa su franquicia de superhéroes. Que se jodan los colegas, tío. Bien dicho. ¡Pitufito! Suena un pitido muy fuerte en tu sala de juegos del sótano. Venga, amigos de Mapache, recoged vuestras cosas e id a la guarida de Mapache. En el futuro. Mapache y amigos, reuníos. No podéis jugar con nosotros, jugamos a los superhéroes y vosotros hacéis unos idiotas. ¿Me lo estás diciendo en serio? Podemos jugar a nuestro propio juego como...
jugamos a Star Trek, me pido a Spock. ¿Es en serio, tío? No voy a ir con ellos. Oh, hola, los chicos están abajo en la sala de juegos del sótano. Sí, te voy a robar todo, señora, no te preocupes. Pasteles de mapache, consumible. No tan mal. Vale, pero ¿para qué sirve la comida en este juego, ahora que lo pienso? Voy a abrir el armario. Y me voy a la calle. Ok, ¿puedo entrar? Mierda de puta, joder, hostia, culo. Mamá, pisca, caca, zorra. ¿No puedes entrar? Eric ha cerrado la puerta con una contraseña para que no entre yo. Pero seguro que la ha escrito en alguna parte. O sea, ¿puedo cotillear tu casa, señora? ¡Ok! Guapo, voy a pillar de todo, ¿eh? Todos los objetos. Aquí no hay ninguna pista. Aquí sí. La puerta al lado. ¿Qué brilla ahí? ¿Qué brilla ahí? ¡Ah! Madre mía, tío, vaya dibujos. Puta zorra, mamá. Vale, pues... ama a su madre, como podemos comprobar. Eric ama a su madre. Bueno, ni en la serie, o sea que... No me preocupo. Voy a revisar la otra habitación. Reviso todo y voy a coger todos los objetos, yo creo. Ya se me ha olvidado. No, creo que me acuerdo. Bueno, estoy ganando calderilla. Tengo 42 céntimos. Ni tan mal. Tampoco sé para qué sirve el dinero, pero bueno. En algún momento servirá para algo. No me voy a poner a cagar. Vale, tengo mucho... chatarra, ¿no? Ponía ahí chatarra. Vale, vamos abajo. Tío, yo quiero ir con ellos, o sea, no me pueden echar así. Sí, agente, parece que alguien me ha puesto lava delante de la puerta. No, bueno, no está, está caliente, llamando. Pero mi hijo puta. Me ha dicho que moriré abrasada si intento zorra. Cruzar. Ajá. Mamá. Sí que me dijo que el que lava pisa muere deprisa. Qué fuerte, ¿no es así? Tío. Mola mucho porque es súper fiel a la serie. Veremos si los Racing y ver si las camareras saben algo. Con eso no basta, mosquito. Tenemos que actuar antes de que lo hagan los colegas de la libertad. $100 de recompensa. ¿Sabes lo que sucedería para nuestra franquicia de superhéroes? Ese gato parece bastante viejo. Quizá haya muerto en alguna alcantarilla. Cometa humana. Te recuerdo que a día de hoy los colegas de la libertad tienen 100 seguidores en Instagram. Nosotros tenemos 6. Nosotros 5 y militar de pelirrojo. Esta es la clave para acabar por fin con esos capullos. ¿Dónde empezamos a buscar? El gato podría estar en cualquier sitio. Tenemos que dividirnos. Mosquito, echa a volar y comprueba todos los parques de la ciudad. Entendido. Voy volando. Cometa humana, mira si el gato está en algún árbol y no puede bajar. Los desagües son tuyos, Super Tree. ¡Super Tree! Azorado, contamos con tu velocidad sobrehumana para que le digas al alcalde que estamos trabajando en el caso. No te preocupes, mapache. Puedes contar con... Azorado para llegar allí... ¡Qué crueles, tío! ¡Qué crueles son! Disculpa. Eric, te pasas, ¿eh? Te pasas. ¿Super Cray? ¿Super Cray? ¿Aquí mapache? ¿Me recibes? ¿Super Cray? ¿Dónde coño estás? Repito, ¿dónde coño estás, Super Cray? ¡Ah, genial! ¿Ahora no funciona la seguridad? ¿Pero qué coño? Los civiles no pueden acceder a la guarida del mapache. Estamos jugando a superhéroes y tú no eres uno. Así que toma por culo, ¿vale? Eric, soy tu fan. Ah, está bien. Puedes mirar cómo hacemos de superhéroe siempre y cuando no te entrometas. Haz algo útil y tráeme el dispositivo de esta Fernici. Está por ahí. Vale, me puedo mover ya. Entra en el modo de inspección para encontrar objetos de interés. Esto me llama la atención, pero eso no es nada. Y ahora el dispositivo... Es esto, deduzco, ¿no? ¿En serio no encuentras el Staffernici? Nosotros los superhéroes usamos el modo inspección. Vale. ¿No hay nada más? No hay nada más. Vale, o sea, es cuando sale el mini simbolito y ya. Pues sí que te ha costado.
Dispositivo está Fernici, activo. Así que de verdad quiere ser un superhéroe, ¿no? Jugar con los mayores. Bueno, tal vez no sea útil. Siéntate en esa mesa, gilipollas. Vamos a ver las investigaciones de Mosquito. Lo siento. La Virgen. ¿Pero esto es un idioma humano? Vale, para jugar a superhéroes tienes que tener un personaje superhéroe. Después podrás rellenar tu hoja de personaje en Mapachegram. ¿Tienes página de Mapachegram? No. Joder, tío, ni siquiera estás en Mapachegram. Bueno, supongo que puedo crear tu perfil. Esto es increíble. Lo primero que tienes que hacer en tu perfil de personaje es poner tu clase. Ya sabes qué tipo de superhéroe eres. Como eres un novato, solo puedes coger entre tres por ahora. Destructor, no te quedes ahí viendo cómo arde el mundo. Hazlo tú mismo con el destructor. Es capaz de causar daño letal a cualquiera distancia. Brutalista. El brutalista es un luchador de corta distancia cuya especialidad reside en infligir lesiones causadas por puños y poner a los enemigos en órbita. Destructor. Las leyes de la física no son más que una mera sugerencia. Pero al velocista, un héroe capaz de curvar el espacio-tiempo con el objetivo de repartir justicia. Destructor. Uf, me mola el destructor, ¿eh? Y me mola el brutalista. Brutalista. Venga, yo soy Mar de la puñetazos. Un brutalista, todo músculo sin cerebro, una buena elección. Uy, la ropa que la fea. La celeridad es un rasgo importante. Un destructor, con poderes a distancia, como Cíclope. Venga, destructor. Aunque me gusta ir a puñetazos, pero la ropa me parece... gilipollas, pero ahora tenemos que averiguar qué suceso terrible de tu pasado y te afecta tanto. Mira, gilipollas, todos los superhéroes tienen un pasado fascinante. De ese pasado es de donde provienen los poderes. Vamos a retroceder a tu infancia. Venga. Esa noche estabas en vela. Como muchas otras noches, no podías dormir porque sabías que no eras como los demás niños. Te dirigiste al espejo. Ah, que me muevo yo. Te miraste en el espejo y sentiste soledad. Y entonces ocurrió un gran estruendo. Jurarías haber oído a tu madre pidiendo ayuda. ¿Salgo? Saliste de la habitación. En el pasillo viste 200 trozos en la puerta de la habitación de tus padres. Tenías que impedir que les hicieran daño. Tenías el poder para detenerlos. Y por primera vez recurriste a tus poderes de destructor. ¿Se ha quedado pillado? Ah, no, como abrazador destructor, empezaste a sobrecalentarte con el ardiente fuego de tu vientre. No tardaste en infligir unas quemaduras bestiales a los villanos ante ti. ¿Qué? ¿Por qué he tenido que hacer eso? Ahora todos cuando se apagaron las llamas, los intrusos se dieron cuenta de la situación. ¡Joder! Este Brasas no se anda con tonterías. Y que lo digas, tío. Los intrusos se lanzaron al ataque. No sé qué he hecho. No nos dejas otra opción. Vale, está ardiendo. Chale, y los enemigos asediando te ganaste algo de espacio repeliendo a tus adversarios. Vale. O sea, ahora hay que pulsar también los botones. Pero los intrusos no iban a dejarse empujar así como así. No puedes ir empujándonos así porque sí. Venga, me ha quedado claro, chaval. Ponéis en fila, estáis deseando cobrar por todos lados. No sospechaban que poniéndose en fila se condenaban a la destrucción. ¡Qué flipe! ¡De alcance! Me echaré a un lado. Una vez caído su camarada, el intruso super feo se acercó. Uf. Poder definitivo listo, para eso lo de la... ¿Brasas? Los dos me incomodáis. Estabas gravemente herido, pero los golpes del intruso avivaron las llamas que ardían en tu interior. Si me pongo te tragaste el dolor y desataste tu poder definitivo. De locos, tío. Es que cuenta esa historia y seguro todo parecía en orden, pero entonces llegaste por fin a la puerta de la habitación de tus padres. Y lo que viste al abrir la puerta cambió tu vida para siempre. Y te llevó a luchar contra el crimen. Llegaste demasiado tarde, porque al abrir la puerta viste...
Viste a tu padre follándose a tu madre. Bah, es un pasado muy fuerte. Luchas contra el crimen porque nunca olvidarás esa noche en la que no llegaste a tiempo. Y viste a tu propio padre, el hombre en el que confiabas, follándose a tu madre. Qué fuerte. Es como una conmoción en el tiempo que no podrás cambiar nunca. Bien, ahora que eres un superhéroe, tengo una misión para ti. Ve a la ciudad y consigue todos los seguidores que puedas en Mapache Gram. Es el único modo de que nuestra franquicia siga en pie. Vale, ¿cómo se guarda aquí las cosas? Ah, que así me voy tirando pedos. Las cosas. Configuración, galería. Fondo de escritorio. Lo voy a poner manchado. No, agrietado. Venga, tengo roto el móvil. Eso lo miraré más adelante. Vale, pues voy a dejar el vídeo por aquí. La verdad me está perdiendo la hostia. O sea, humor de South Park, literalmente. O sea, no va a haber más. Me parece brutal. Si veo que estás, que se apoya bastante, lo voy a seguir trayendo al canal. Así que espero que les haya gustado. Si queréis dejar vuestro like y vuestro comentario y activar la campanita. Chaito.